Saludos cordiales desde Santiago de Chile, amigas y amigos de CONAPE y Prensa América Internacional. Esta semana me acompañan Marco López Abayay, doctor Zenobio Saldivia Maldonado, Azucena Caballero Herrera, todos ellos escritores. Bienvenidos a CONAPE y Prensa América. Doctor Zenobio, primero que todo, permítame preguntarle, ¿qué tienen que ver las imágenes tan fuertes del bombardeo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, fecha en que se instauró la dictadura acá en Chile, con nuestro programa cultural de esta semana? Yo creo que todo, entendemos que usted escribió como producto de esa amarga experiencia, no solamente suya en aquellos tiempos joven universitario, sino de todo un país y con eco en toda América Latina, sus vivencias a través de poesía, en donde usted escribió toda la amargura que se experimentó en muchos aspectos a raíz de esa dictadura. Don Zenobio, usted escribió Lirios de Septiembre en 1990, un poemario desgarrador, sólido, contundente, que aún sigue golpeando la conciencia de aquellos que lo podemos leer. Don Zenobio, ¿por qué escribió este libro? ¿Por qué usted reflejó lo que sentía a través de las letras y no a través de la política o de las protestas? Bien, Roberto, gracias. En realidad, la forma de comenzar a escribir tiene una génesis que se remonta a una situación político-social en mi país. En 1973, como todo el mundo sabe, hubo un golpe militar, y eso para mi época de estudiante universitario me marcó enormemente desde el punto de vista afectivo, emotivo e interno psicológicamente. De manera que esa situación pesó mucho en los momentos de comenzar mi carrera como profesor, y siempre tenía deseos de poder verbalizarlo, pero no en un sentido de rencor, de molestia, sino que me costó irlo decantando como algo personal, algo que afectó a todos los seres humanos de nuestro país y que, bueno, teníamos que asumirlo. Por eso me permití después, cuando las condiciones se dieron, ya en 1990, van 24 años entonces, pude escribir este libro porque algunos eligieron el camino de la reflexión, yo fui uno de ellos, y otros eligieron la rebeldía, el enfoque contestatario, en fin. Y yo preferí este camino, que era lo que más se identificaba conmigo. Entonces principié a verbalizar esas situaciones desde un punto de vista poético y afectivo. Lirios de Septiembre es el tema, y el dibujo es muy decidor, puesto que es el color morado, que significa recogimiento, dolor, pesadumbre. Y tiene un prólogo de Carlos Ruiz Saldívar, que en ese tiempo él había obtenido el Premio Regional de Literatura de Quinta Región, Joaquín Eduardo Bello. Entre los temas o los poemas de aquella época que trabajamos acá, él se llama Asalto, Lirios de Septiembre, Mi Nombre, Triángulo, Buenos Días Señoritas, Repartición, El Verde Niño, Sé de Muchas Cosas, de América Machado y América Habla. Entonces, lo que te quería comentar es que uno, en cierto momento de su carrera profesional y como persona, tiene necesidad de volver a sus orígenes, de volver al pasado, de saber de dónde parte. Y yo creo que uno de los momentos significativos, un momento de inflexión en la vida académica o intelectual, tiene que haber sido eso, ¿eh? La crisis social-política
que afectó a nuestro país en el 73 y que yo quise retratar poéticamente en 1990 con este libro. Marco López Abayay, escritor aconcagüino. Bienvenido a Prensa América, Marco. Más que todo, coméntenos cómo llegó este libro a tus manos, Lirios de Septiembre, y qué te ha parecido el mismo. Yo tengo dos opiniones con respecto a este libro. La primera opinión, recuerdo que Zenobio me regaló este libro a principios del 2000 en el taller literario que teníamos que hacía Azucena Caballero en aquel tiempo, y tuve la fortuna de conocer a Zenobio. Y él me obsequió el libro, obviamente lo leí de inmediato, y la primera apreciación que tuve, que es una poesía, tiene mucha utopía, ¿ya? Un lenguaje juvenil, se nota una persona, un joven, soñador, de esa época hablamos del 73, donde ocurrieron esas situaciones difíciles, y él obviamente como estudiante, comprometido socialmente, la mentalidad, ¿no es cierto?, del joven estudiante, se refleja aquí en los poemas, sobre todo en un par de poemas que me gustan mucho y que hablan sobre América, la unificación de América, cómo unirnos como pueblos, ¿no es cierto?, en torno a una utopía única que en aquella época existía. Escármeta habla de eso también, Antonio Escármeta, lo dice muy bien en algunas publicaciones que ha hecho, y bueno, yo en este libro justamente me da esa imagen de mucha solidaridad, muchos sueños, está el amor, por supuesto, está presente, pero el amor al ser humano, a la dignidad de la persona como protagonista de su tiempo, y que de pronto, ¿no es cierto?, estos sueños son, se va todo a la borda y queda solamente el dolor, el sufrimiento, y Zenobio optó por escribir estos versos dolorosos que en lo personal a mí también me sirvió para acercarme de alguna manera a esa época, porque yo, bueno, cuando fue el tema del golpe yo tenía 5 años, por lo tanto no tenía una visión muy clara, y aquí me queda bastante claro con otras lecturas que he hecho de otros autores para acercarme a esa época, me imagino, de mucha, antes del golpe, mucha alegría, mucha solidaridad, amor, como le dije, y bueno, y el tema del arte, de la cultura, muy potente. ¿Consideras que fue un acierto para un joven como el joven, el Zenobio de 1990, elegir la pluma en vez de las piedras y los gritos ante un hecho que realmente nos obligaba a pronunciarnos al respecto? Claro, yo creo que una opción muy válida la de Zenobio, de tomar la pluma, ¿no es cierto?, de tomar la máquina de escribir y dejar este documento para generaciones posteriores, sus hijas, ¿no es cierto?, amigos, jóvenes, alumnos. A mí lo que me llama la atención es que un académico, ¿no es cierto?, doctor en filosofía, con todo lo que implica una carrera, darse el tiempo para esto, no dejar pasar esto así ciego, decir, no, yo aquí viví este proceso doloroso, triste, y quiero dejar un testimonio a través de la poesía, me parece muy valorable, excelente. Así que el libro lo recomiendo de todas maneras, y personalmente lo leo cada cierto tiempo porque me gusta parte de la imagen, la portada, el lirio, muy, muy potente. Es que un muy buen libro. Azucena Caballero, bienvenida a nuestra sala de grabación una vez más. ¿Cuál consideras que es el aporte simbólico, no solamente de la imagen de ese potente lirio, sino además de la pluma, que es lo que incisivamente hace de este libro algo digno de comentar, algo digno de retomar, a 25 años casi de haberse publicado y a casi 42 años de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973? Bien, tuve la oportunidad de recibir estos ejemplares del libro de Zenobio Saldivia a pocas semanas de estar organizando en San Felipe el primer encuentro de escritores nacionales. Me llamó mucho la atención por su portada, y cuando me adentré en la temática del libro, realmente
que me impresionó, porque estábamos pasando por situaciones conflictivas en nuestro país y alguien muy joven que se atreviera a transformar, por así decirlo, su inquietud, su dolor o lo que pudiéramos llamarle su desconcierto en esa época, pudiera transformarlo en una poesía llena de simbolismos, con fuerza en la expresión, con un lenguaje que da mucho para pensar, con un trasfondo de los símbolos, como repito, llevándonos a una reflexión muy maciza y muy espectacular. Finalmente, Zenobio, a diferencia de la visión que pueda tener nuestra generación actual, estamos hablando de 2014, 2015, 2020, estos años en donde ya pues todo se ve de diferente manera, para las personas que hoy, cada 11 de septiembre, anualmente van y hacen algunos desórdenes, independientemente de toda esta locura, de este eco de la locura en realidad, ¿cuál es el aporte que usted considera que este libro puede dar en un mundo en donde todavía se respira aires de violencia, aires de inconformidad y de odios? ¿Qué es lo positivo de este libro? Por favor. Gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, yo creo que los valores no se pueden inculcar a la fuerza, ¿no? Pero tampoco me siento con derecho de juzgar a los jóvenes en su totalidad. Son los tiempos distintos. La generación ha vivido otras situaciones, otras realidades. Lo que sí yo diría que a partir de este libro es una manera de mostrarle al mundo, a los latinoamericanos especialmente, cómo un joven vivió en esa ocasión desde la universidad estos sucesos y cómo esperó un tiempo en el cual pudiera mostrarlo, darlo a conocer más calmadamente, sin odio, sin rencor, sino que buscando la belleza de las acciones humanas, porque eso es muy importante desde un punto de vista poético, desde un punto de vista como de escritor, porque en toda la praxis del ser humano siempre hay momentos, acciones, gestos en lo cotidiano que nosotros tenemos que valorar y rescatar. Ahora, yo diría que ese fue un camino, el de la reflexión, el de la espera y el de darlos a conocer, pero cada persona tiene que encontrar su propio camino para escribir o para hacer su trabajo profesional o para desarrollarse como tal. Modestamente nosotros encontramos esta vía, la de escribir estos versos con cierta reflexión, con cierta mesura y a cierta distancia. Pero yo diría que una de las cosas rescatables de esta obra, en general, al analizarla con cuidado, por lo menos lo que a mí me gustaría que llegara a los jóvenes latinoamericanos, es que se pudiera apreciar la capacidad de resiliencia, la paciencia, en un buen sentido de saber esperar para construir, para no abandonar todavía los proyectos, sino que elegir el momento apropiado de poder continuar con esos sueños que nosotros tuvimos en el 73 y que de alguna manera, a través de nuestra profesión, de nuestro quehacer cotidiano, queremos seguir alcanzándolos. Ese es como el mensaje que yo diría que estos versos deberían llegar a los jóvenes, ¿eh? La capacidad de resiliencia, la saber enfrentar las situaciones, superar las dificultades, a pesar de todo el contexto social y complejo que pueda darnos. Por otro lado, una de las cosas que a mí me gustaría más es que hay que entender también que la creatividad humana tiene distintas expresiones, distintas formas. Puede ser una musa, puede ser una fantasía, un ideal, la poesía, la narrativa, la acción política, seria y respetuosa, en fin. Pero lo importante es que uno encuentre su propio camino para avanzar con sus sueños, ¿eh? Y si hay algo que me gustaría que se pudiera observar y que se destacara de este libro, es el primer esfuerzo que este modesto servidor hace acerca de la búsqueda de lo identitario latinoamericano, que hemos tratado de continuar ahora como académico a través de ensayos sobre el desarrollo de la historia de la ciencia en América y en Chile en particular. Aquí, por lo tanto, hay un esfuerzo poético de hablar ya de América toda, del sueño que tenía Bolívar, por ejemplo, de integrarnos. Están los poemas de América Machado,
tratando de juntar entonces lo hispánico con lo americano. Está también el último poema, América Habla, en que es como una llamada a todo el pasado, a los ancestros de nosotros, para rescatar lo mejor y poder presentarnos entonces con gallardía, buscándolo auténticamente latinoamericano ante todo el mundo. Yo diría que eso es el esfuerzo que de alguna manera he querido mostrar a todos ustedes en general. Bueno, amigos, quisiéramos seguir adelante con mucha charla, pero es imposible. Nos despedimos por esta semana, nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. Raúl, Héctor, Cristian, continúen ustedes en estudio.